buenos días, familia. Bienvenidos una vez más a mi canal Empire Fishing TV. Hoy estamos aquí en Dania Beach, en el pier, y hoy tengo dos invitados especiales. Aquí tenemos al amigo Raúl. ¡Saluditos, saluditos! Todo sobre pesca. Y al amigo José de Pescando en Miami, en Florida. Bueno, saludos, mi gente. Aquí estamos aquí para ustedes, cada vez que podemos capturar. Y bueno, espero que se diviertan, que le den un like, que nos regalen un like si les gustan nuestros videos. Y bueno, suscríbanse a nuestros canales. Y bueno, saludos para todos. Esa es la cosa, esa es la cosa. Yo les voy a estar poniendo en la descripción el link de los videos, de los canales de cada uno. Y ya saben, si les gusta el video, denle like, suscríbanse. Ahí les voy a estar enseñando lo que cojamos hoy. La pesca es lo que pique, eso vamos a ver. Ahí se los enseño. Sigan al hombre, sigan al hombre que está pegado, sigan al hombre. Se los recomiendo. Ok, aquí traemos algo. Metió para abajo el puente. Okay. Aquí traemos el primero. Traemos la primera cojinuita. Y está aquí, pues. Y está aquí, pues. Mira, es. Es 12. Vamos a caer. Aquí viene el hombre, aquí viene el hombre pegado, un blue runner. Ahí viene, mira. Viene José con una buena pieza. Vamos para arriba, vamos para arriba, que él no se manda, vamos. Ahí viene el hombre. Dale, bueno. Continúa, buena, buena. Ok, eso básicamente es un plomito de unas 2 onzas a un quita vuelta, y le vamos a poner una pieza, un líder de fluorocarbono como de un pie y pico de largo. Le tengo puesto 30 libras adelante en caso de que se pegue una buena pieza. Ok, aquí vamos a ponerle por aquí por la boca, que salga ahí para que no se muera. Aquí viene algo bueno. Aquí viene algo bueno. Vamos a ver cómo es. Con la vara de Raúl. Vamos para allá. Vamos a medirlo. 14 pulgadas, se va, se fue. Aquí traemos una más, tritona, pero bueno. Ahí viene Raúl con una más buena. ¡Sí! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí vamos! ¡Ahí está! ¡Bueno, bro! ¡Bueno, bueno! ¡Viste, papá! ¡Ahí vamos! ¡Primer la carnada, bro! ¡Es lo que no hay! ¡Ahí está! ¡Ahí vamos! ¡Uno más para la sopa, caballero! ¡Más, señores! Bueno, ¡qué bueno están todos! ¡Tremendo tamañito tienen! Esta vara no es ni mía. Aproximadamente unas 13 pulgadas. ¿De quién esta vara? ¿Esa vara es mía? Yo pensando que era la vara mía, le cogí el pescado a José. Caballero, ahora yo cuando miro la vara digo, esta vara no es mía. Miren cómo está, enseñale, Gabriel. Miren ahí. Aproximadamente tienen unas 13, 14 pulgaditas. Ey, super, super, unas 12 buenas. Pulgadas y media por ahí. Espectacular. Vamos a 6, señores. Vamos a echarlo para la sopa. Vamos, otro tranque, vamos. ¿No? Eso es todo, creo. No, creo que está bueno. Aleluya. Aquí viene una. Hielo ya. Mira, Raúl. Ahí viene Raúl con un paquito.
14-15 pulgadas más o menos. Y hay que soltar buen paquetico, caballero. Y lo vamos a retornar al agua ahora. Una cuberita aquí comiendo escondida, ¿eh? Sin avisar. ¿Qué es eso? Mangro snapper. Aquí traigo un... Vamos a ver. Ah, si vos juras. Se pone esta malladito. Aquí traigo un Yellow Jack. Un jurelito. Bastante buen tamaño. Ya me tocaba ya. Claro, vamos. Que Raúl se los estaba cogiendo todos. La pena. Watch out. Wow, yeah. Aquí cogí otro más. Aquí cogí uno más. Está picando ahora bien. Otro más. Venga, que usted no se manda. Ok, familia, ya saben, ahí les enseño todas las capturas. Como vieron, Raúl fue el ganador, el segundo fue José y el perdedor hoy fui yo, ni modo. Pero bueno, ya saben, si les gusta el video, denle like, suscríbanse, comenten, compartan. Les voy a dejar los links de los muchachos ahí en la descripción. Saluditos, sí al hombre que está pegado. Bueno, familia, ya saben, nos vemos, se les quiere, chao.